Ecuatoriano que no venga a Guayaquil y se tome un jugo de coco o si no uno de piña, naranja, no es ecuatoriano. Este es el auténtico, miren, este es el auténtico. Súper espectacular, ven. Miren. Este es el parque Díaz, este es el parque de las iguanas, miren. Son tan mansitos. Estamos en la estación del Metrovía. Este momento vamos al Parque Bicentenario para desde ahí coger hasta Durán. Y ahí vamos a ver qué tal es. Ahí les daremos a conocer a ustedes. Es obligatorio. Estimado usuario, por favor, recuerden que el uso de la mascarilla es obligatorio. Y en un momento más ya vamos a abordar. Vamos a ver qué pasa, qué tal nos va. Vamos a conocer de este momento la aerovía moderno de aquí de la ciudad de Guayaquil y bueno, vamos a ver qué nos depara este momento. Vamos en un momento ya. Listos a abordar, vamos ya a ver algo muy, muy lindo desde aquí. Se ve algo precioso, como dice el quiteño. Ahí está, miren. Ahora sí, vamos ahí. Dice nuestro amiguito que esta es la recta de la avenida Quito, dice, ¿no es cierto? Este sí. Es el centro histórico de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Sí. Muy, muy bonito se ve desde acá arriba la avenida. También miramos acá, miren, como se puede observar, es algo sensacional, es una belleza impresionante que podemos divisar. Estamos frente a la iglesia de San Agustín, nos cuenta nuestro amigo. Miren, algo muy, muy elegante, bonito. ¿Usted cree que es rápido este medio de transporte? Claro, bastante rápido y tranquilo y seguro. Ahí está, ya escucharon. Está libre de algún ladrón, de alguna cosa, uno va tranquilo. Con el billete, la billetera muy bien, porque si usted quiere quedarse aquí en por el cementerio, es la Julián Coronel. Esto es bárbaro también. Es sensacional este lugar, muy, muy bello. Estar sobre el río Guayas es algo impresionante. Es algo indescriptible para dar a conocer. Es algo muy, 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 muy bonito. Hay que verlo, venirle, conocer este lugar. Es algo precioso, como se dice. Qué bonito, sinceramente. Y se demora, parece que de no caminara, miren, estuviéramos como que se tuviera dormido, miren. Estamos cerca de llegar. Bueno, hasta aparentemente, bueno, yo no conozco, pero no, se está, ve. Está muy bien, está muy ¿serio? Bien. Oh, qué bueno. Ya llegamos a la estación. Oh, ya ve, entonces no me equivoco, como dice ahora acá nuestro amigo. Puede pegarse una idita ese parque también, ese malecón que está allí. Ahí estamos cerca ya, miren, ahí está. Miren, al Cantón Durán, estamos ya en la estación. Aquí terminamos el recorrido para esta parte de aquí desde el... Desde el Parque Centenario, acá vamos al balcón y estamos saliendo. Ahora sí, miren. Ahora sí, ya estamos aquí. Acabamos de bajarnos, miren, ahí está para la muestra un botón. Muy bonito, muy bonito. Lo único de malo, Guayaquil, que se ha convertido en zona roja y la gente ya no está queriendo venir porque están muchos comentarios negativos para la ciudad. Una de las ciudades más bonitas que tiene nuestro país. Ustedes vienen acá, se pasean, tienen lugares turísticos muy elegantes, muy bonitos, como para poder divertirse y conocer, pero lastimosamente la delincuencia está que arde. La mayoría están cerrando. Mire, se siente como que se frena un poco.
Sí. Nos vamos a detener aquí, brinca feo esto, aquí brinca feo esto. No se ponga nerviosa, no, tranquila. No. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Es que cuando se detiene, se queda parado, tú brinca como yo. Yo no, no, feliz. Tranquila, no se preocupe. No, no, no pasa nada, que no punde el pánico. Ya empezó a andar de nuevo. No, ya, ya. Miren los yatecitos. Miren los yatecitos, se ven bonitos. Mírenlos nomás, no pasa nada, mírenlos. Ya no pasa nada, ya no pasa nada, no pasa nada. Ahí están los yates, vean, no pasa nada. La señorita ya le se pone nerviosa a mi compañerito acá. Mira, se va a parar, dice, y aquí no es mi estibón y me salva. Está feísta, ah, no se le está pasando eso. Sí. Por eso es que me dio miedo, ya me iba a tirar al pis. Y él da, un show aquí. Le dice que Danielito le iba a dar respiración de boca a boca, dice. Danielito, ya estaba listo para dar la respiración. Él se libró la señora. Aquí. Ya terminamos. Bueno, con muchas mucho gracias. Cuidado, ¿sí? Cuídese mucho, señito. Ya vamos bajando, bajando. Miren, cuántas escalinatas tenemos que bajar. Un poco nervioso, pero yo, bueno, yo ya no tengo nervios. Así es que por este lado estoy tranquilo. Que sí, mi compañerito ya estaba nervioso. Ya le iba a dar vuelta a la señora, le iba a dar, dice. Respiración de boca a boca también se libró. Vamos a ver, ¿por dónde salimos? ¿Por allá? Vamos a ver si no, ya estamos perdidos aquí, pero vamos allá, creo que sí. Ya le iba a dar respiración de boca a boca, mire, se libró. Danielita. Ahora sí, vamos a salir ya. Ya, por aquí me salí. Acabamos de bajar, miren, ahí estamos viendo. Esto es lo que se puede mirar, esto es lo que se ve y esto es lo que se observa desde aquí. Acabamos de bajar. Estoy dirigiendo a donde hay las iguanas. Pues ese es mi deseo más importante este momento de llegar a donde están las iguanas. Conocer un poco, acabamos ya de conocer la aerovía. Entonces ya acabamos de bajarnos, pasamos un bonito momento, pero me interesa muchísimo conocer el Parque de las Iguanas. Allá vamos este momento desde el Malecón 2000, rumbo al Parque de las Iguanas. Estoy caminando saliendo del Malecón, estamos caminando en estas calles, avenidas de la avenida 10 de agosto, la calle 10 de agosto, más conocida. Aquí estamos mirando. Guayaquil es diferente a otras ciudades. ¿Por qué? Porque Mares tiene unas beceras muy amplias, muy grandes y amplias para caminar. Ustedes miran, es algo muy diferente a las otras ciudades. Y además las calles son más amplias para poder caminar. Igual los carros también tienen el libre espacio para caminar, igual manera. La ciudad es algo única. Estamos pasando la avenida Pedro Carbo. La avenida Pedro Carbo, miren, ahí estamos mirando. Algo muy bonito esta avenida Pedro Carbo. Vamos a pasar este momento. Miren. Quien no quisiera recorrer la ciudad de Guayaquil, la perla del Pacífico, es algo muy, muy elegante, muy lindo. Caminar un poquito mientras conozco, porque yo no conozco, y estoy caminando un momento para conocer una partecita de Guayaquil, porque es imposible conocer todo. De paso, ya que estoy aquí, pues, viniendo a la ciudad de Guayaquil para hacer las mejores tomas el día de mañana, como es las ferias populares de los carros. Así es que vamos mañana a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, para dar a conocer a cada uno de nuestros amigos seguidores ya en la ciudad de Guayaquil, caminando, paseando. Y no podía ser de otra manera, conocer un poco más Guayaquil y dar a conocer. Ahora vamos a pasar para el otro lado. Aquí estamos mirando, miren estas avenidas que tiene aquí la ciudad.
y hay que caminar rapidito, rapidito. Aquí estamos. Muy lindo. Ya estamos frente al Parque Seminario, más conocido como el Parque de las Iguanas. Esto es lo que llama la atención al turista ecuatoriano y no ecuatoriano. Conocer de cerca, pues aquí vamos a ver. Yo también quería llegar, quería conocer, y aquí estamos frente al Parque de las Iguanas. Miren, empezamos a ingresar, aquí estamos. Ya en el Parque Seminario, pero estamos frente a la Iglesia Catedral de Guayaquil, aquí estamos, miren. Y vamos a ver qué es lo que encontramos. Aquí estamos frente al escudo, como se puede divisar aquí al frente de nosotros, y bueno, ya vamos. Ahí está Simón Bolívar también, el libertador, como ustedes ven, frente a nosotros en ese lindo caballo, nuestro representante, nuestro héroe nacional. Simón Bolívar, héroe bolivariano. Ya tocó otra gente por ahí. Vamos a ver si encontramos a las iguanas, pero aquí estamos mirando primeramente las palomitas. Miren, aquí estamos con la primera iguana. Oh, aquí está, miren, aquí. ¿Quién no le gustaría tener una iguana, pues, en la cabeza, estoy en la casa, diríamos, porque en la cabeza? ¿Usted le gustaría una iguana en la cabeza? No. No, no, dice la señorita, tiene miedo. Miren cómo está, qué lindo. Vamos por acá, a ver. Estos animales muy tranquilos, este es el parque de ellos. Nosotros venimos a invadir el parque. Venimos a invadir, miren. Miren, ellos se alimentan de lechuga. Miren, qué bonito, ¿eh? Ahí está. Miren. Se ve súper espectacular, ¿ven? Miren. Este es el parque de ellas, este es el parque de las iguanas, miren. Son tan mansitas que tú no tienes problema de venir a acariciarle. Miren, ellos no lastiman, no hacen daño.
A propósito, ellos son muy amigables, que tú puedes venir los niños los a disfrutarlo y a pasarlo súper chévere, un momento de relax aquí en este parque de las iguanas, en las solamente la en este lugar, como es en el parque de aquí del centro de la ciudad de Guayaquil, en donde tú puedes ver, venir, darle de comer. Y aparte de eso también le acaricias, mira, pasa súper chévere. Eso es lo que puedes hacer, mira. Muy lindo, muy lindo. Mira. Súper chévere. Okay. Ok. No te olvides de suscribirte, dar un like y activar la campanita. Será hasta otra oportunidad.